Empecemos con el video. Primero, ¿cómo se usa esta baraja? Esta baraja, como casi todas las del canal, son multilegendarias. Puedes usarlo con cualquier talento. Pero le sacamos más provecho a guillotina, ya que esta aumenta la tasa de carga de nuestra habilidad definitiva. No priorizamos agilidad ni moral boost con esta baraja. Lo primero que compraremos será matar para curar al full. Aunque es opcional, la baraja por sí sola funciona con lo que compres. Pero como vamos a entrar y salir, y podemos enfrentarlos en 1 versus 5, nos ayudaría mucho matar para curar. Esta baraja se llama Reposición. Y así es como jugaremos, como lo indica la baraja. Esta baraja es tan buena que a veces te lanzas al enemigo, caes en su espalda y ni cuenta se dan. Es perfecta para el rush y la agresividad. No entres si no tienes tu Q disponible, porque es lo que nos va a permitir entrar y salir. Pero esto hay que practicarlo para dominarlo y acostumbrarse. Para aplicarlo en competitivo. Porque siempre tenemos un estilo de juego muy arraigado en el juego y esta baraja incluso, no le digas a los demás, ¿ok? Pero trae un modo de juego que puedes usar para el competitivo. Vamos con el otro tip. Si hay más de un enemigo que vienen en tu contra, vienen a buscarte a ti. Taparte el flanco para evitar que flanquees. Empiezas a usar tus habilidades de defensa y escape para salir de ahí rápido. Los unos versus dos no son buenos. Si te eliminan todo el tiempo así de rápido, tu equipo perderá la ventaja. Así que reposiciónate con tu equipo y haz daño junto con tu equipo a quien tengas visible. En cuanto tenga tus habilidades de nuevo, vuelves a jugar agresivo o a eliminar los enemigos que estén bajitos de vida debido a la teamfight y posicionarte rápidamente. Y bueno, esta es la baraja. Reposición. Pensaba llamarla posición y reposición, pero era un nombre demasiado largo para la baraja. Como ya saben ustedes, me gusta ponerle nombres bárbaros, épicos y bonitos a las barajas. Es que me emociono haciéndolas. Ahora bien, la primera carta que utilizaremos es Baile de Cuchillas. La distancia que recorre el vórtice aumenta un 40%. Esta primera carta potencia lo que es nuestra F. Nos da más alcance, llega más lejos y nos permite llegar a recorrer más distancia dentro del mapa. Llegar a enemigos más rápidamente y con más facilidad. La segunda carta es Escondite. Llegamos al 5 igual que la primera. Bueno, la tercera carta es Feroz, al 1. Cuarta carta, Bloqueo Perfecto, al 2. Y quinta carta, Echar Leña al Fuego, al 2. Lo he hecho así de una vez porque quiero explicártelo lo más rápido posible. Esta baraja se enfoca en nuestra F. Estamos cambiando nuestra Q como habilidad de escape por nuestra F. Así que nuestra F es lo más importante en esta baraja.
Como puedes ver, la primera carta, que es baile de cuchillas, nos aumenta la distancia que recorremos en un 40%, la potencia en un 40%. Ahora, la segunda carta, escondite, nos reduce la recarga de nuestra F en 5 segundos. Es decir, nos va a proporcionar otra F literalmente de manera instantánea. Por eso esta baraja va de esta forma y no está enfocado, por ejemplo, en la quinta carta, que es echar leña al fuego, que reduce nuestra Q, reduce la carga de nuestra Q. Acá está enfocada en reducir nuestra F. La tercera carta, pues, nos reduce la recarga de contraataque un 15%, la cuarta nos cura 200 al realizar efectivamente contraataque, y la quinta carta, pues, nos reduce nuestra Q. Ojo, importante, no uses tu Q si tienes tu F, porque la segunda carta, que se llama escondite, que reduce la recarga de vórtice en 5 segundos tras avanzar avance neblinoso, es decir, solo nos va a reducir la recarga de nuestra F si tiene cooldown. Si ya usaste tu F y usas tu Q, te va a dar otra F. Pero si usas tu Q y después usa tu F, no te servirá de nada. Ahí estarías perdiendo la carta escondida. Por eso tienes que usar tu F primero y después tienes que usar tu Q. Como te dije, el enfoque de esta baraja es que hemos convertido nuestra F en nuestra habilidad de escape, como nuestra habilidad de pusheo, como un dash, míralo como un dash de Ash, pero instantáneo, más rápido. Esto también, por ejemplo, la primera carta nos da la probabilidad no solo de escapar, no solo de posicionarnos, no solo de recorrer más distancia en el mapa, sino también aumenta la posibilidad de que le peguemos a más de un enemigo con nuestra F. Y por ende, eso nos ayuda en nuestra habilidad definitiva. Recarga más rápido nuestra habilidad definitiva, nos da un pequeño porcentaje más y así vamos a poder ultear muchísimo más. Por eso, con esta baraja, lo que priorizamos primero es matar, curar. También podemos comprarnos Moral Boost, no importa. Igual la baraja funciona, pero siento que matar, curar, pues, nos ayuda bastante. Y los demás ítems, por ejemplo, si te están stuneando mucho, tienes que comprarte aguante indispensablemente con cualquier personaje. Si el video te ha gustado, pégale un buen like, suscríbete y comparte con tus amigos. De ese modo, nos apoyas de manera significativamente. Este anuncio no puede ser omitido. Y esa es, chicos, la baraja Reposición. Lo he puesto así en inglés, creo que así se escribe en inglés, reposición. Dejármelo ahí en los comentarios, ¿qué opinan ustedes? Yo creo que lo he puesto bien. Creo que lleva un acento en la O, creo que, no sé, no recuerdo muy bien. No sé si lleva el acento en la O o no lo lleva, pero tampoco creo que sea muy necesario en la baraja. Reposición, creo que está bien escrito. Y tal vez diríamos, ¿volverán las barajas locas, épicas, bonitas, buenas, sabrosas? La verdad es que no. He invertido 5 años al Paladins y la verdad no he obtenido el resultado deseado. Un miércoles o un sábado me levanto, hago unas barajitas y las subo, las más buenas y las más divertidas que haya salido. Siento que este canal no recibió ese apoyo, no obtuvo ese resultado debido. Debí dejarlo hace tiempo, pero no lo hice. La verdad es que estoy más buscando algo que les guste a la gente, que funcione, y por eso he estado subiendo pocos videos. He encontrado un juego muy bueno para subir a YouTube. Parece que a la gente le gusta, tiene buen futuro ese juego y me enfocaré más en él. Esta baraja que les traigo hoy, espero que les guste, así que dale like a este video y dime cómo te ha funcionado, para yo saber si les está gustando estos tipos de videos, y si es así, pues miércoles y sábado les traigo una barajita más seguido al canal. Pues bueno, chicos, que se la pasen bastante bien y nos vemos en un próximo video.